Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Yusims y el día de hoy les traigo una review de un CC que ya tiene tiempito, pero en los comentarios me dijeron que les gustaría ver como un poquito más de review de CC. Era algo que yo antes hacía con un poquito más de frecuencia, pero como había dejado de usar tanto CC en el juego porque sentía que se me estaba haciendo como muy pesado cargar el juego como tal, entonces decidí quitar todo el CC que tenía y concentrarme nada más en CC del cast por el reto de las décadas y todo eso. Pero vamos a comenzar a hacer reviews de vez en cuando, no les prometo todas las semanas, pero sí al menos varias veces al mes vamos a tener reviews de CC, sobre todo de los CCs que me gusten. Y esta vez encontré uno que es de Six Sam, que es para cuartos de niños, porque yo siento que los niños le hace falta bastante eso. Pero antes de continuar, por favor suscríbete a mi canal y recuerda siempre dejarme un like si te gustó el video y un comentario abajo. Así que vamos a empezar. Ok, aquí estoy en la página, mejor dicho en el Patreon del creador. Lo voy a dejar linkado abajo para que vayan y lo descarguen si gustan. Este CC se llama Kids Bedroom y por lo que veo, de verdad que me gustan bastante las cosas. Oh my god, tienen una cunita. Ok, es demasiado lindo. Pero me gusta bastante, me encantan estas formitas de las camas que tienen el conejito de los Sims. De verdad que me gustan mucho los colores, voy a disfrutar ver bastante decorando. Es compatible con juego base, así que si nada más tienen juego base pueden descargarlo sin ningún problema y eso me parece un super plus. Me encanta cuando los CC son compatibles con juego base, porque yo sé que muchas personas no pueden comprar todos los packs y tener estas clases de cosas le agregan con un poquito más de emoción al juego. A ver, tiene 46 artículos nuevos, calmas y colchones nuevos, son separados, lo vamos a ver. Un Moisés nuevo y nuevos plafones en todos los lados. No sé qué son plafones. No sé, pero de todas maneras vamos a verlo. Lo único que tienen que hacer es descargar este archivo y colocarlo en su carpeta de mods. Y tienen que descomprimirlo porque viene con un archivo zip. De una vez que ya lo tengan listo en su juego, pueden ir rápidamente y entrar aquí a su jueguito y pueden empezar a decorar. Así que vamos a hacerlo. Ok, tenemos por lo que veo acá dos papel tapiz. Creo que no tenemos pisos nuevos. No, no tenemos nada de pisos nuevos, pero no importa. Tenemos papel tapiz y me gusta. ¡Oh! ¡Es demasiado lindo! Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, mi mamá me pintó. La primera vez que yo tuve mi cuarto, porque yo era súper apegada a mi mamá y a mi papá, que yo dormía con ellos. Sí, lo sé, no parece, pero sí, yo era súper apegada a ellos. Y a pesar de que yo tenía mi cuarto, pero ya, ¿sabes? Llega ese momento en que tus padres te dicen, basta, múdate a tu cuarto. Y mi mamá intentó como decorarme el cuarto lo mejor que pudo, de verdad, como para hacerlo menos, para que yo me pudiera divertir. Y yo recuerdo que mi mamá preguntó, ay, ¿qué color quieres el cuarto? Y yo en ese momento andaba como que obsesionada con el color verde, y me pintó el cuarto así como un verde, pero muy muy pastelito. Y recuerdo que en el medio, antes se usaba esas decoraciones que en el medio va una franja, y recuerdo que mi mamá se lo pintó a mano, no compró ningún papel tapiz, lo hizo todo a mano y me hizo como una franja así, pero era como ositos, porque yo quería ositos y venía como corazones. No, a mí me encantó por mucho tiempo ese cuarto. Ya cuando uno va creciendo, uno dice, ya no quiero eso, pero recordándolo es un recuerdo muy bonito. Y ver a mi mamá dedicándole tanto amor y cariño a ese cuarto, de verdad que es un recuerdo que guardo con mucho cariño. A ver, me gustan los colores. Se ve como que colores que un niño usaría, ¿verdad? A ver, oh my god, qué lindo. Estos son como que patrones florales. Me gusta. Oh my god. Me gusta bastante. De verdad que yo creo que este sería un estilo de pared o de decoración que tuviese, que tendría en mi cuarto, definitivamente. Ok, vamos, voy a ocultar. Mientras voy a pintar de blanco, como para poder tener una mejor vista. Voy a ocultar rápidamente. Entonces, tenemos acá, este es el colchón.
Si se encuentra con CC, que son así, por lo general vienen las camas separadas, como estas así y estas, y vienen el colchón separado. Lo único que tienen que hacer es colocarlo así y ya. No cambia mucho y así se crea la cama, por si acaso se llega a encontrar. También van a ver las camas juntas, o sea, no hay ningún problema. Hay creadores que tienden a separar el colchón y la cama. A ver, tenemos, oh my god, me encanta estos estilos. Me encanta. Yo quisiera tener un cuarto así, con esto. Mi favorito, me gusta bastante. A ver, esto es un poquito más monocromático. De verdad, Six Sam es uno de mis creadores favoritos. Como les digo, tenía tiempo sin tener CC en mi juego. Que tengo este, de este CC review que hice la semana pasada, que es para es bueno para el reto de pobre a rico, o de rico a pobre en este caso. A veces puede funcionar también, que sea más Fabulous Filthy. Y me encanta, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, en fin, tenemos esta cunita. Oh my god, esto sí era como para los bebés. Me gustaría saber, yo creo que sí, yo creo que funciona. Ah, no, para los toddlers. Sí, para los toddlers sí funciona, no, para los bebés no. Oh, pero es demasiado linda la cunita. Me gusta, de verdad. Siento que nos hace falta como más cunitas así. Mira, viéndola así, yo creo que es más bien como para bebés, ¿verdad? A ver, vamos a mostrar todo aquí rápidamente. Tenemos esta... ¿qué es esto? Kids Bedroom by Six Sam. Ok, esto es un asiento, ¿verdad? O será una caja de juguetes. ¡Oh, qué lindo! Estos sí son sillas, definitivamente son sillas. Ok, y esta que no tiene formita, me gusta. ¡Oh, my God! Miren, tiene una forma de ranita. A ver, y tenemos esta que me imagino es una mesa. Ok, sí, estas son sillas y esta es la mesa. Ok, perfect. Y tenemos esto, Kids Bedroom. Esto me imagino que es como la mesita de noche. Me gusta que tenga el tamaño adecuado, de verdad. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos esto que me imagino que debe ser como para poner juguetes, ¿verdad? ¿Me equivoco o no me equivoco? Vamos a ver, vamos a ver. De repente nos encontramos con algo. Tenemos... ¡Oh! ¡Es demasiado lindo! ¡Miren esto! Yo quiero algo así. Son los momentos en que me gustaría tener un hijo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Me gusta. Se ve tan lindo. Ay, quisiera tener algo así. A ver, tenemos. Oh, ok. ¿Qué es esto? Un plumbo. Ah, ok. Es como un cojín. Oh my, sí, es un cojín. Ok. Ah, no, pero esto no... Ah, sí, sí viene. Oh, my God, estoy como perdida. ¿Y esto qué es? Oh, ok, esto está demasiado cute. Ok. Ya. Ah, sí, es como un cojín. A ver, Kids Bedroom también. Esto es como un cojín que puede ir en el piso, me imagino. Ok. Y tenemos... ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es esto. Ok, esto es como... ¿Qué es esto? Ok, como un material o algo así que se puede colocar aquí en la pared o de repente en algún mueble. Tenemos estos libros que supongo que se pueden colocar acá. De verdad se ven súper lindos. A ver, tenemos estos cojines que me imagino que se pueden colocar así. También se pueden colocar en el piso, ¿no? Creo que sí. A ver, esto es como una mantita. La mantita aquí. No, la mantita no va ahí. Vamos a ver, vamos a descifrar cómo va todo esto. Kids Bedroom. Esto es como un libro para colorear. Tenemos más libros acá. Muchos más libros acá. A ver qué es esto. No, esto no es de él. A ver. Six Sam. Ok, tenemos esta alfombra. Ok, quiero ver como que los tipos de colores. ¡Oh! Me encanta esta. A ver, ¿qué otros hay? Oh, esto me recuerda mucho a Rugrats. Mucho a la década de 1990. Ok, mi favorita. Definitivamente es mi favorita. A ver, tenemos aquí las lámparas. Obviamente de diferentes tamaños. Es que tenemos varias lámparas. Oh my, tenemos bastante. Me encanta tener tantas opciones de lámparas. No sé cuál escoger, de verdad.
Y tenemos este super mega robot que me gusta. Ok, tenemos... ¡Oh my God! Siempre he querido algo así. Me gusta mucho. Y tenemos este super mega closet, que yo recuerdo que yo tenía un super closet así grande. Bueno, no tan grande, pero sí, sí era grande. Ok, yo creo que voy a decorar un cuarto. Sí, vamos a ver qué tal. Ok, sorry por el ruido de la silla. creo que vamos a decorar un cuarto. A ver qué tal se ve todos estos muebles en conjunto. Ok, vamos a decorar aquí en conjunto. Ya hice como que las paredes, las ventanas, el piso y todo lo demás. Y vamos a ir poco a poco a ver qué queremos. A ver, vamos a ver. Me gusta este color, me gusta el verde. Y en cuanto a las camas, yo creo que yo me voy a ir con como que con este color. No sé por qué, yo veo esto y me recuerda demasiado a Sabrina, lo sabe todo. Sabrina no, Clarisa lo sabe todo. O Clarisa pregunta todo. Oh my god, busquen esa serie. La hacía precisamente la protagonista de... Oh my god, cada vez que hablo suena la alarma. De Sabrina, la bruja adolescente, pero la vieja. La que salía en Nickelodeon. A ver, tenemos esto, me encantan estos patrones, en serio. A ver, tenemos una mesita y tal vez la podríamos hacer como anaranjada. A ver, en relojes no tenemos nada. Aquí no tenemos una mesita de esto. Pero vamos a ver qué tenemos por acá. Podríamos colocar... Bueno, podríamos colocar un par de libros. Creo yo que podríamos colocar un par de libros acá. No sé si colocar... Oh my, no se puede colocar. Me gustaría como algo que sostuviese eso. Eso es lo que quiero. A ver, ¿no podemos colocar otros libros acá? Serían como too much, ¿verdad? Ok, podríamos intentar hacer esto. Yo imagino que con el peluche se puede sostener. No, pero bueno, no se ve tan mal. Me gusta como se ve, la verdad. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Ah, claro, tenemos esta alfombra. Que vamos a irnos con esta. Tal vez lo podríamos hacer un poquito más pequeño. Me encanta que el cuarto sea súper colorido. En serio, tal vez el blanco no sea el más correcto. Vamos a colocar unos cuantos pósters. Tal vez este blanco. Me gustaría tal vez... ¡Oh! Este azulito es demasiado lindo. A ver, ¿esto es zigzag? No, no es zigzag. I mean, why not? Podría colocar uno de mis cuadros. A ver, no sé cuál. I mean, why not? Ando ahí de metiche. A ver, tenemos el ropero. Me gusta el amarillo. Y tenemos este. Esto lo podríamos hacer de color. Vamos a colocarlo en moradito. Ahí que se mire. Está en la esquinita, que suba. Me encanta. Podríamos hacer aquí así. Y luego podríamos colocar algo aquí atrás. Como un peluche. Ahora lo colocamos. Esos detalles finales lo podríamos hacer luego. A ver, tenemos también, por lo que veo, esto. Ok, esto es un escritorio. Ok. Pensé de verdad que era como una especie de como un colgadero. No sé si esa es la palabra indicada, donde tú puedes colgar las cosas, tendedero o algo así. Pensé sinceramente que era eso. Vamos a colocarlo así verdecito. Yo creo que me voy a ir con el del osito. Siento que va como que mejor. Mira, no sé, no me llama la atención esto. Tal vez lo podríamos hacer más chiquito. O colocarlo aquí. Una sección pequeña en donde precisamente va a estar el peluchito y todo eso. Puede ser una alfombra más pequeña, ¿verdad? Creo que sí. Ok, voy a colocar nuevamente Maxis. Para entonces ir combinando
con las cosas que tenemos en el juego base. Vamos a hacerlo como si ustedes lo tuviesen. Ok, y este es el resultado final de la decoración del cuarto que hicimos con el packet de Six Sam, cuarto de niños. Y me pareció demasiado lindo, de verdad se los recomiendo. Siento que va perfecto con el juego base. Aquí nada más utilicé algunos elementos del juego base para darle como ese poquito de, digamos, dimensión y realismo, entre comillas, y no me había dado cuenta de este detalle, pero miren cómo se levanta este póster, tal cual cuando uno es niño que quiere colocar su póster en las paredes. De verdad me gusta estas cortinitas que las puede conseguir en el juego base. Todo lo demás es del pack y de juego base. Así que si lo tienen y si les gustan, se los recomiendo de verdad con los ojos cerrados para que vayan y lo jueguen. Y déjenme en los comentarios si les gustó este pack. Recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y mañana regresamos con un nuevo episodio de Reto de las Décadas. Mi nombre es Cecil. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye bye.